la vida en el espíritu Juan radamés Fernández capítulo 6 el nacido de Dios punto 1 ama todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor primera de Juan capítulo 4 versículo 7 en esta parte tocaremos un aspecto muy lindo de la vida en el espíritu y para hablar de este tema le pido al Señor que me dé su ternura ya que la verdad más conmovedora del Evangelio es que Dios es amor por eso el apóstol Pablo exclamó, gracias a Dios por su don inefable. Y el salmista testificó con profunda convicción. Este pobre clamó y lo oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Y después añade, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Eso lo sabemos los que hemos saboreado el amor del Señor y hemos gustado de su benignidad. Te confieso que este tema me apasiona. Yo vivo enamorado de la gracia de Dios, pues su gracia me apela. Lo que más me impele de mi Padre es su gracia. Lo que más me conmueve de Él es su gracia. Su amor me derrite. Ojalá pudiera contarte mis experiencias para así poder testificar cuán puro e imponderable ha sido su amor en mi vida. Esa verdad la escribe Dios en nuestro hombre interior con el fuego del Espíritu. Dijo nuestro Señor: En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En otras palabras, les he predicado doctrinas, les he dado estructura de fe. Les he enseñado los secretos de Dios, los he tratado como amigos y no como a siervos, he venido del cielo para darles a conocer al Padre, les he enseñado muchas cosas en estos tres años y medio de mi ministerio, pero hay algo que solo mis discípulos podrán mostrar, y es lo que los distinguirá del mundo, el amor. Fueron muchísimas las enseñanzas, los milagros y portentos que Jesucristo hizo cuando estuvo en la tierra. Fueron tantas las cosas que Juan finaliza su Evangelio diciendo, y hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Sin embargo, cuando Jesús estableció la insignia distintiva de sus seguidores, dijo que solamente por el amor que tengamos los unos por los otros, el mundo conocería que Él nos había enviado. La palabra Dios es sinónimo de la palabra amor. El que dice Dios dijo amor. El Dios de Israel se distingue de las deidades paganas porque estos son los ídolos de la religión, invenciones de los hombres, deidades perversas, negociantes, dioses de juicios, pero el Dios de Israel es el Dios del amor. El apóstol Pablo dijo, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hemos perdido bendiciones en nuestra relación con Dios porque no entendemos la verdad de la nueva vida en Cristo como Él quiere que la entendamos. Dios es amor. La esencia de su naturaleza es el amor. La gracia más preciosa que Él compartió con nosotros es su amor. El apóstol Pablo dijo, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Insisto, y tú dirás, estás prejuiciado con la religión, y te diré que no estoy prejuiciado pero sí indignado con el espíritu religioso. Yo quisiera voltear mi espíritu para que veas por qué hablo en contra de la religión. No hay peor enemigo de Dios y de Cristo como la religión, ni siquiera el ateísmo, porque los ateos son enemigos abiertos y declarados del Evangelio de Cristo. Existen innumerables movimientos y filosofías de todas clases que son contrarias a las enseñanzas cristianas, pero hay un enemigo que es peor, y por eso entiendo al maestro cuando desechaba al hipócrita y simulador, y es aquel que se disfraza de cristiano para tergiversar todo lo que es de Dios y hacerlo tedioso, de tal manera que los hombres aborrezcan a Dios y no entiendan la profundidad, la sabiduría y el amor de las enseñanzas verdaderas y profundas del Evangelio. Ese es el religioso. La palabra religión tiene un significado muy hermoso y positivo. La raíz etimológica de la palabra religión proviene del latín re intensivo, ligare, ligatum, que es ligar y sujetarse a algo. Es decir, religión significa estar intensamente ligado o sujeto a la divinidad. No obstante, a la religión le sucedió lo que a la ley. El hombre religioso se ha quedado solo en el carácter externo de la palabra, o sea, en ritos y ceremoniales, meras formas, perdiendo la verdadera esencia de la fe. Para nosotros, los que vivimos en el espíritu, consideramos que por su práctica la palabra religión ha cambiado su significado y ahora está en franca oposición con el Evangelio de Dios. La religión es humana, manifiesta el espíritu del hombre. Por eso se basa en las obras del hombre y no en la fe. Su esencia es ritualismo, formalismo, tradicionalismo, rigidez, legalismo, orgullo, hipocresía, engaño, mentira, falsedad. Pero todo esto se esconde sutilmente detrás de un manto de aparente piedad. La religión es la forma humana del hombre buscar a Dios, en cambio el Evangelio es la manera de Dios buscar al hombre. El espíritu religioso es sumamente peligroso para la vida cristiana. En la práctica del cristianismo, este espíritu se esconde en una falsa espiritualidad, en una engañosa devoción, en una pseudo sinceridad. El religioso habla de su religión, la defiende, la glorifica, la cela y está dispuesto a perseguir y hasta matar por ella. Caín es el clásico religioso. A veces lo recordamos solamente como un asesino, pero la Biblia enseña que él era un hombre devoto. Él fue la primera persona que la escritura registra que le hizo una ofrenda a Jehová del fruto de lo mejor de la tierra. Caín no era un criminal. Se convirtió en asesino de su hermano cuando su religión fracasó, cuando no soportó que Dios rechazara su ofrenda, aceptando la de Abel. ¿Puede ser Dios injusto al no mirar con agrado a Caín y a su ofrenda? En Dios no hay engaño. El Caín adorador fue rechazado porque su motivación era errónea y su ofrenda no concordaba con la demanda de Dios ni era de su agrado. En él había una apariencia de devoción, pero su corazón era perverso. Esta es la característica del espíritu religioso. Esconde su falsedad bajo un vestido de apariencia. Enfatiza lo externo para esconder lo interno. Defiende la forma y niega la esencia. Cuela el mosquito y se traga el camello. Su celo y su temor a Dios no son más que mandamientos aprendidos. La religión es desnudez cubierta con hojas de higuera, mas el Evangelio es desnudez cubierta con piel de cordero. El espíritu religioso lo heredamos de Adán. Todos somos religiosos por naturaleza. Ese enemigo está en nuestra carne y tenemos que andar en el espíritu para poder liberarnos de él. Lo más nocivo y pernicioso del espíritu religioso es que todo lo que pertenece a la vida en el Espíritu Santo lo daña y lo falsifica. El problema es que tiene la habilidad de simular y se asemeja tanto a lo verdadero que lo logra confundir. Naturalmente, el que tiene la revelación y el discernimiento del Espíritu puede diferenciar entre la falsedad de la religión y la autenticidad de Dios. La religión lo daña todo, y una de las cosas más perjudicadas es el amor. Ojalá Dios me permita escribir un libro para mostrar cómo la religión ha tergiversado totalmente cada enseñanza de Cristo, instrucciones prácticas, principios y promesas de Dios, de manera que los hombres ya no ven a Jesús como es en realidad el Cristo de Dios, sino que ven otra cosa. Dios nos enseña que el hombre nuevo no es un cambio de conducta, ni transformación, ni un barniz que Dios le da al viejo hombre. Tampoco nacer de nuevo es practicar las cosas que hacen los cristianos. Nacer de nuevo es ser concebidos por Dios y ser engendrados por Él. Nadie se engendra a sí mismo. Para llegar al reino de Dios hay que ir por la voluntad de Dios. La Biblia enseña que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Así que nadie tiene que reclamar ni de qué gloriarse en la obra portentosa de la salvación. Dios crea en nosotros su naturaleza santa a través del ministerio poderoso de su Espíritu. En esa nueva creación, Dios crea su vida y nos da su Espíritu por misericordia, por el gran amor con que nos amó. Por tanto, esa nueva naturaleza tiene los atributos de Dios en cuanto a la santidad y sus cualidades en cuanto al fruto del Espíritu. Concluimos entonces diciendo que si Dios es amor y el nuevo hombre es hechura suya, amar debe fluir con naturalidad en nosotros. Juan nos exhortó en su epístola diciendo, Amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Por qué todo aquel que es nacido de Dios ama? Porque Dios es amor. ¿Qué me quiere decir Dios con este juego de palabras? ¿El que ama es de Dios porque Dios es amor? que como la esencia de la naturaleza de Dios es amor, solamente aquel que tiene la naturaleza de Dios puede amar, y nadie que no proceda de Dios, por el poder del engendramiento del Espíritu, jamás podrá amar. El amor no se vende en la farmacia. El amor no se genera en la naturaleza humana. El amor viene de Dios. El hombre es incapaz de producir amor. La naturaleza carnal está viciada por el egocentrismo, el cual absorbe toda la naturaleza adánica. Nuestros pensamientos son inclinados al egoísmo y este es contrario al amor. Desde que nacemos nos concentramos excesivamente en el ego, y yo no estoy hablando de estima propia, sino de egoísmo, conveniencia personal, ya que son dos cosas diferentes. La Biblia dice que solo alguien nacido del vientre de Dios puede amar, por lo que yo concluyo diciendo que solo los cristianos nacidos de nuevo tienen la capacidad de amar a los demás como a sí mismos. El humanismo enseña que el hombre tiene capacidad para hacer el bien, Además, proclama la excelencia del hombre, pero lo que se escucha en las noticias es todo lo contrario a lo que dice esta corriente filosófica. Lo que vemos y oímos a través de la prensa son bestialidades, crímenes, corrupción, vicios, incestos, lascivia, hombres inmersos en toda suerte de males. Mira o sintoniza un noticiario. Lee las noticias para que veas lo que se produce en el mundo. Notarás que cuanto más impactante y horripilante es la reseña noticiosa, mayor audiencia tiene el medio de comunicación. Estas situaciones son las fuentes que mantienen los programas de entrevistas talk show y de vida real, reality show, donde se satisface el morbo de la gente que anhela saber las intimidades de otros entrevistando a psicólogos y psiquiatras para justificar tan execrable entretenimiento. Así que no nos engañemos, es lodo puro lo que brota de nuestra naturaleza caída. Solo de un hombre nacido de Dios puede brotar un fruto que se llama amor. ¿Cuántos hay que tratan de fabricar el amor? ¿Cuántos engaños y sutilezas la religión ha inventado para dar apariencia de amor? ¿Cuántas cosas y esfuerzos hacemos para amar? Pero la Biblia nos habla muy claro que solamente alguien que haya nacido de Dios puede amar. Por eso Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Porque el amor es una herencia de Dios. Lo más natural es que un hijo se parezca a su padre, por tanto, el que es de Dios se asemeja a Él. Cuántas cosas se hacen para simular que amamos, pero si Dios te engendró y te parió, vas a tener amor como herencia en tu nuevo ser. El amor es la esencia de Dios. La Biblia enseña que si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Nota dónde se mete Dios para explicarnos que aunque podemos hablar lenguas humanas y angélicas, si no tenemos amor, somos simplemente unos religiosos ruidosos. Hablar en lenguas no siempre es señal de que se es nacido de Dios. Los demonios también hablan lenguas. El diablo es un experto imitador. El asunto no es la manifestación, sino el espíritu y el carácter de donde procede. Si yo tuviese profecía y ciencia de tal manera que pudiese discernir todos los misterios de Dios y no tengo el fruto de la esencia de su naturaleza que es el amor, nada soy. Quiere decir que puedes dar la impresión de saber mucha Biblia, el as de la cátedra bíblica, y conocer muchos misterios de Dios, pero si no tienes amor, déjame decirte que nada eres. De igual forma, si yo tuviese fe de tal manera que le pudiese decir a los Alpes que se trasladasen a la cordillera de los Andes y a estos que se muevan a los Alpes y no tengo la esencia del amor de Dios, nada soy. El poder de los milagros se puede falsificar y simular que procede de Dios, pero nunca el amor. Muchos creen, en el aspecto monetario, que con ofrendar y dar limosnas compran un pedacito del reino de los cielos. Pero dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que esos pueden tomar todos sus bienes y donarlos para dar de comer a los pobres, pero si esa obra no brota del Espíritu, no es de Dios y por lo tanto de nada sirve. Y dirás, ¿cómo puede ser eso? Que yo opte por hacer una buena acción, salve una vida y dé de comer a un necesitado, y eso no tenga ninguna validez ante los ojos de Dios? Pues no, no la tiene. ¿Y sabes por qué? porque muchas de esas acciones solo tienen apariencia de piedad, pero las personas que las obran niegan la eficacia de ella. Hay mucha gente que dona millones de dólares para obras benéficas impulsados por lástima cuando ven por la televisión las necesidades de niños, víctimas del hambre y la miseria. Existen instituciones que fomentan la adopción de niños y muestran a chiquillos de todas las edades esqueléticos, enfermos y sin esperanzas de un futuro mejor. Aquel que ve esas imágenes entonces comienza a llorar y a decir, ay pobrecitos, les voy a dar 20 dólares. Total, eso no me hace ni más pobre ni más rico. Y es una obra linda, pero eso puede ser solo una emoción frente al dolor humano. ¿Sientes siempre lo mismo? ¿Eres siempre compasivo cuando descubres una necesidad en los que te rodean o simplemente te emocionaste por la forma en que te presentaron la miseria? ¿Lo hizo Dios obrando en ti o lo haces para aliviar tu conciencia? Recuerdo que un día vi un reportaje de televisión de ciertos jóvenes ricos que han heredado las fortunas de sus padres y las donaron completamente a instituciones benéficas para irse a trabajar a una oficina, alegando que necesitaban sentirse útiles e igual a los demás. ¡Qué corazón! ¡Qué desprendimiento! Pero la Biblia dice que si el origen de dicha acción no procede del amor de Dios obrando, no vale nada. El amor es fruto del espíritu, no de las emociones de la carne. Dios es espíritu y solo lo espiritual agrada a Dios porque procede de Él. No nos dejemos llevar de falsificaciones, el amor solo es amor cuando procede de Dios. Esta afirmación parece cruel, pero el apóstol Pablo fue aún más lejos cuando dijo, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, el don de martirio, y no tengo amor, de nada me sirve. Pienso en aquellas personas que son capaces hasta de ofrecer su vida por los demás o por un ideal que consideran digno. Sacrificar la vida para salvar a otros es algo útil y admirable, pero si tal acción no se origina en Dios, puede llamarse heroísmo, idealismo, solidaridad, etc., pero nunca amor. Amor es lo que nace de Dios. Amor es lo que es creado por Dios dentro de ti para cumplir un propósito. Es cuando el Espíritu Santo engendra la nueva naturaleza y te impulsa a hacer actos de misericordia a beneficios de tus semejantes para gloria y honra de Dios. Si esas obras son hechas en Dios y por Dios, entonces son frutos del amor. Por eso Jesús dijo: Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Hoy podemos engañarnos unos a otros y hasta a nosotros mismos, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Mas el que pesa los corazones y las acciones es Dios. Por eso la Biblia insiste que oremos al Señor así como oraba el salmista. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y Pablo exhortaba diciendo, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, porque solo tú, si no tienes acallada tu conciencia, puedes decirte a ti mismo si estás en fe o cuál es la verdadera intención de tu corazón. Hay diversas motivaciones que están como en una caldera en nuestros corazones y a veces cantamos porque los hermanos cantan o alabamos mucho porque los hermanos alaban mucho y siendo guiados por el entusiasmo de otros nos entusiasmamos. En la vida cristiana abundan los incentivos que no responden a un verdadero motivo. Solo el que anda y vive en el espíritu puede realizar las obras de Dios. La iglesia ha creado un montón de estímulos para atraer a la gente a Dios, los pastores también. Pero aunque en la vida cristiana haya muchos incentivos, solo hay un motivo valedero y es el amor de Cristo. Su amor nos constriñe, nos mueve y nos impele porque su espíritu vive en nosotros. ¿De qué me vale tener mucha apariencia y no ser nada en Dios? ¿No seré semejante al pavo real que se pasea en el gallinero, abre su cola y hace una exhibición de todos sus colores, se envanece y deja ver su copete, su belleza sin igual, para al fin, como las demás aves del gallinero, discurrir su vida escarbando la tierra y comiendo maíz? Sólo el que nace del vientre de Dios y tiene la naturaleza del Padre en su interior puede amar, porque el amor sólo procede de Dios. El amor no tiene dos fuentes, tiene sólo una, y es el Señor. En nuestra vida natural, lo que se conoce por amor es una emoción afectiva profunda, una atracción intensa que te liga con otra persona. Ese afecto, que es cariño, apego o devoción necesaria para el buen desenvolvimiento de la vida, no tiene que ver en nada con el ferviente amor que sólo emana de un corazón puro un corazón nuevo, nacido de Dios. No hay en el universo otro punto en el que se encuentre amor, solamente en nuestro Dios. Por eso créeme que si Él no te da el amor, nunca lo tendrás. Entender estas cosas creará una conciencia profunda en tu espíritu y te llevará a ser auténtico, íntegro y perfecto. Dios ama la integridad hasta lo íntimo. Nota que en el ministerio de Jesús, Él andaba detrás de los frutos auténticos y no de las apariencias. Lo vemos también cuando fueron aquellas personas a traer las ofrendas al templo. Jesús estaba en una esquina observando y como podía leer los corazones sabía en cuáles había amor. Y llegaban los fariseos con sus monedas, con mucho despliegue, para impresionar a los demás. Pero el Señor seguía observando. Después vino una pobre viuda esperando que todo el mundo se fuera para darle una ofrenda en secreto al Señor, y echó dos blancas, equivalente a un cuarto de moneda de plata lo que la versión Biblia de las Américas traduce como dos pequeñas monedas de cobre. Es decir, esas monedas que siempre andan rodando en nuestras casas porque nadie las quiere, pues no se consideran de valor. Pero el Señor que la vio dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaban para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Y estoy seguro de que esa viuda echó todo lo que tenía porque amaba a Dios. Cuando damos a Dios de lo que nos sobra, revelamos cuán poco le amamos. Pero el que le da todo es porque lo ama y lo conoce, pues Dios pide todo y merece todo porque Él se entrega por entero. En todo su ministerio, Jesús siempre andaba detrás de lo auténtico, de lo verdadero. El cristiano que es nacido de Dios ama lo legítimo porque Dios es veraz. Cuando Jesús fue a casa de aquel fariseo que le rogó que comiese con él, vino una mujer pecadora y trajo un frasco de alabastro como perfume. Ella, estando detrás de Jesús a sus pies, llorando, comenzó a lavar sus pies con lágrimas y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando el fariseo vio esto, dijo para sí, Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Para Simón, esa mujer no era digna no solo de amor, sino que ni siquiera podía tocar a Jesús porque vivía una vida de pecado. Mas el Señor miró a Simón, que estaba criticando, porque posiblemente conocía a esa mujer antes y por eso sabía que era prostituta, y le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro, un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien le perdonó más. Y él dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Lucas capítulo 7 versículos 40 al 47. Jesús fue determinante. El texto se explica por sí mismo. Es impactante la enseñanza. Al que más se le perdona, más ama. Por eso a Dios no le podemos engañar con apariencias. David, al reconocer esto, le rogaba diciendo, Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Pídele a Dios, amado, que lo que salga de tu vida sea algo genuino. Hay un refrán popular que dice, no todo lo que brilla es oro. Y a los que han trabajado con oro saben que es verdad. Hay muchas cosas que se parecen al oro, pero que no lo son. En la vida cristiana también hay muchas cosas que se parecen al amor. La belleza cristiana está en el amor y éste lo da a Dios cuando nos hace nacer de nuevo. Estamos hablando del amor, pero se puede aplicar a todas las cosas que son del Espíritu. El Señor me ha revelado que en la vida cristiana, para que algo glorifique a Dios, para que sea agradable delante de él y traiga edificación a la iglesia, tiene que salir del Espíritu. Cualquier acción, decisión, plan, actividad en la vida cristiana que no proceda del Espíritu no solamente no glorifica a Dios, sino que son como el tamo que arrebata el viento, pura hojarasca. El amor glorifica a Dios porque procede del Espíritu. En el idioma griego hay tres vocablos diferentes para la palabra amor. Está el término eros, que es el amor entre un hombre y una mujer. Eros era el dios griego del amor. De Eros proviene la palabra erotismo que describe la pasión amorosa entre los sexos. Todos sabemos la manera como esa afición se ha desvirtuado, llegando al colmo de la carnalidad más depravada. La otra palabra griega es el verbo fileo, que se aplica a un amor filial, fraternal, al amor que une a la hermandad cristiana. Se refiere también al amor familiar y entre amigos. De fileo provienen los términos filadelfia, amor fraternal, y filantropía, amor por el hombre. Mas hay un término especial en la Biblia que se usa para referirse a un amor sublime, glorioso, que es el ágapa o ágape, el amor de Dios. Es el amor que muestra Juan en su Evangelio: el Padre ama a su Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Este es un amor eterno, un amor que se personifica en una acción divina, como dice: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este amor no es humano, es un amor que no pertenece al mundo. Es el amor de Dios, el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Es un sentimiento que se manifiesta a pesar de, porque no necesita de un motivo ni un objeto para existir. Pablo dice, Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este amor solo nace en un corazón limpio, dotado de una buena conciencia y de una fe no fingida. El Señor es el que pesa los corazones y sabe con qué amor nos manifestamos. Dejemos de ser presuntuosos. Si nacimos de Dios, el amor estará en nosotros y será el sello, la credencial, la insignia distintiva de que somos discípulos de Cristo. El amor de Dios es el motor que mueve y motiva nuestras acciones. Si lo que nos constriñe a amar es su amor, entonces habrá pureza y sublimidad en todas nuestras obras, no importa lo que antes hemos sido. En una ocasión estando Jesús en Betania, vino una mujer, aprovechando que el maestro estaba sentado a la mesa con un frasco de alabastro de perfume de nardo puro, muy costoso, y quebrándolo se lo derramó sobre su cabeza. Hubo algunos que se enojaron y dijeron: ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de trescientos denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Y el Señor, que puede ver cuando algo procede del Espíritu, supo que aquella mujer quería honrar al único ser que le había perdonado y que tenía la autoridad para hacerlo. Esta mujer vivió toda su vida entre duros fariseos, legalistas, hipócritas que la condenaban y criticaban constantemente, pero nunca hacían nada por ella para que volviera a los caminos de Dios. Mas vino uno que podía decir, yo no te condeno, vete y no peques más. El perdón la restauró, y ella para mostrarle a su Señor que le amaba, tomó de sí lo único que para ella era lo único de valor que tenía. Este frasco de perfume era para esta mujer como las dos monedas para la viuda. Para ellas eran su todo, para los religiosos eran menos que nada. La fuerte presión que ejerce el amor de Dios en nuestros corazones tarde o temprano romperá el frasco de nuestra gratitud y se derramará por doquier la olorosa fragancia de nuestra alabanza. La deuda que tenemos con el amor de Dios jamás la podremos pagar, pero sí la podemos gratificar, porque el amor no se puede pagar, pero sí se puede reciprocar amando a los demás. La religión no puede interpretar el amor. Porque siempre pone los ojos en la apariencia y nunca olvida lo que tú fuiste. Mas el Evangelio de Cristo no pone la mirada en la apariencia, sino en lo que hay en el corazón, en la vida nueva que el Espíritu da. Por eso el Señor pudo ver el amor auténtico de esa mujer y dijo: Dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podréis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Esta mujer honró al Señor y como Dios honra a los que le honran, el Señor dijo, De cierto os digo que donde quiera que se predique este Evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. La honra que le dio el Señor por haberle amado en espíritu fue muy grande, porque esta mujer amó con autenticidad y no con simulación. Dios sabe cuando estás amando con fingimiento o con el corazón. ¿De qué me vale servir a Dios con amor fingido? Para Él vale más un silencio lleno de amor, que muchas palabras vacías. Pídele al Señor que si naciste de nuevo te enseñe a usar ese amor. El amor es la virtud de Dios que más se destaca y mejor describe su esencia. Amor es lo que Dios más tiene y de lo que más el hombre carece. El amor es la cualidad de Dios que más nos diferencia de él porque en el hombre hay mucho egoísmo y nada de amor, pero en Dios hay todo amor y nada de egoísmo. Gloria a su nombre. La esencia del cristianismo es el amor. El evangelio es el mensaje del amor. Hasta Jesús se maravilló cuando pensó en el amor de Dios y se llenó del Espíritu Santo y dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. También Juan, inspirado por el Espíritu, dijo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El mensaje aquí es que cuando nos amamos unos a otros estamos evidenciando que somos hijos de Dios y que lo conocemos. Una vez estaba dando un estudio bíblico y una señora hablaba de cuánto amaba a su esposo. Yo amo a mi esposo. Qué buen esposo tengo, comentaba. No sé por qué el Señor me dijo que le hiciera un pequeño examen a esta mujer y le pregunté, ¿es verdad que ama a su esposo? Ella contestó sin titubear, claro que sí. ¿Y si su esposo se va con otra mujer? Insistí. ¿Lo seguiría amando? A lo que ella respondió, bueno, si me deja, ya no. La verdad, pastor, es que si me abandona, no lo soportaría. Entonces le dije, ¿sabe usted lo que es el amor? A lo que contestó muy solícita a la señora, sí, ¿cómo no? Entonces abrí la Biblia en la primera epístola a los Corintios en el capítulo 13 y le leí acerca del amor. El Espíritu me guiaba a mostrarle el carácter del amor, que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, todo lo soporta y nunca deja de ser. ¿Cuántos hay que se casan enamoradísimos, amor de novelas, y que declaran al oído de la amada la conocida poesía? Sin ti, vida no habría, ni estrellas, ni poesías, ni el sol del mediodía. Sin ti, el alma, oh, qué vacía. Sin embargo, a los tres meses de vida juntos, ya la han traicionado o están pensando en la separación. Ese es el amor que nos enseñan en las novelas de amor, el amor hipócrita de un ramo de rosas. Cuántas mujeres atontadas se dejan llevar por él y cuando ven una rosa dicen, ¡ay, qué romántico! El color del rosal las ciega y no les deja ver las espinas de la verdad, el sacrificio y la entrega. Cuando yo crecía oía decir, con poesías y rosas caen las más hermosas. Este es el amor que ha unido a muchas parejas y las hace llegar hasta el matrimonio. Preparan una gran boda, con servicio de limosinas, arroz a la salida y hasta lágrimas de emoción de los convidados. Y luego a los seis meses están diciendo, yo pensaba que la amaba, pero después que me hizo eso, como que le perdí el cariño. Pastor Fernández, se me abrieron los ojos, ya agotó todas mis reservas. No aguanto un día más bajo su mismo techo, se acabó. Pero veo que la Biblia dice que el amor nunca deja de ser. Es decir, si fue amor verdaderamente lo que ella sintió, éste nunca acaba. De lo contrario, lo que se profesó fue solo pasión. Si es solo enamoramiento, cuando se aumenta de peso, las arrugas comienzan a salir y la incipiente calvicie a brillar, el amor le nace en patitas y hasta la vista, baby. Chao, chao. Cuando se hundió el famoso barco Titanic en 1912, seguro que has visto las diferentes versiones de esta tragedia, dicen que salvaron primero a las mujeres y a los niños. Mas al final, cuando solo quedaba un bote, cuentan que había una ancianita de unos 80 años con su esposo de la misma edad. Y le dijeron: Abuela, este es el último bote, pero solo hay espacio para una persona. Si se montan los dos, el bote se hunde, así que venga usted. Entonces la viejecita reaccionó y dijo, Si no hay lugar para mi esposo, no hay lugar para mí, así que no voy a abordar. Si nos vamos a hundir, nos hundimos juntos, porque yo lo amo y estoy con él hace más de 50 años y le prometí frente al altar que estaría con él hasta que la muerte nos separe. Ese es un amor real. Amado, el amor no es poesía, ni es azul, ni son flores, ni regalos. Eso solo son mentiras para engañar las emociones y cautivar e ilusionar los débiles mentales. El amor se prueba con hechos. Cuando Cristo vino a demostrarte amor no llegó con una poesía, sino que fue a la cruz del Calvario, a la humillación. Se hizo pecado por ti, sufrió la ignominia, la vergüenza y hasta la ira de su padre por la separación que ésta produjo y la padeció sin titubeo. Y él, que era la luz, dejó que en la cruz por seis horas se le cubrieran las tinieblas. Al amor nada ni nadie le cae mal como ocurre con algunos que profesan ser hijos de Dios, pero menosprecian a sus hermanos. En ocasiones murmuran y dicen, mira aquel, no lo aguanto, y menos cuando lo veo cerca del pastor. ¿Qué es lo que busca? Es un fariseo, un lobo disfrazado de oveja. No lo soporto. Y cuando la persona a la que se refieren se acerca a ellos para saludar, interrumpen la crítica para decir, bendición hermano, que Dios le acompañe. Entonces siguen vilipendiando entre dientes y diciendo, no sé para qué me saluda solo quiere granjearse la simpatía de todos. Eso nunca saldrá del corazón de Dios. Jesús amó a sus enemigos y pidió perdón por ellos. Jesucristo bendecía a quienes lo maldecían porque el amor no hace mal al prójimo. El amor puede amar aún a los enemigos puesto que tiene el poder de Dios para lograrlo. El amor no piensa mal, al contrario, todo lo cree. La Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Salmos 133, versículos 1 y 3. Por tanto, todo aquel que ama conoce a Dios. No hay nada más bello que el amor. No hay nada que produzca más felicidad que el amor. No hay nada que demuestre e identifique mejor a Dios que el amor. Muchos anhelan ardientemente tener comunión con Dios y se desviven porque les hable y les muestre su gloria. A estos el Señor les dice, Hijos míos, amen y permanezcan en mi amor. La mejor manera de ver a Dios y hacerlo ver a los demás es amando. El apóstol Juan dijo: Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, ¿de qué manera podemos ver al Señor? Amando, porque Él es amor. Dios es el invisible, pero se hace visible cuando amamos. La esencia de su naturaleza es el amor. Juan también dijo: A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cómo le dio Jesús a conocer? Amando, entregando su vida por nosotros hasta la muerte, cuidándonos y sosteniéndonos para que seamos uno con Él, miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y al hacernos uno con Él, nos hizo miembros los unos de los otros. Nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Así debemos amar a nuestros hermanos y verlos como parte de nosotros mismos. Hay muchos que hacen alarde de conocer a Dios y dicen, llevo 30 años conociendo al Señor y sirviéndole pero no dicen que llevan esa misma cantidad de años aborreciendo a sus hermanos, maltratándolos, ignorándolos y guardándoles rencor. Tienen sus conciencias adormecidas y sus corazones están llenos de raíces de amarguras. Dice la Biblia que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y también dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en Él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Primera de Juan capítulo 3, versos 10, 15 y 16. Es decir, aunque tengas años siendo parte de una iglesia y digas conocer a Dios, si no amas a los hermanos, tristemente te diré que has corrido en vano. Cuando un hombre ama a Dios, ama su palabra y la obedece. Juan dice que esa es la señal, la obra auténtica del Espíritu en nuestra vida. Él dijo, sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a nuestros hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El amor no se puede describir como todo lo eterno e ilimitado, pero es una fuerza divina poderosa. El amor ve a las tinieblas como si fueran luz y al día más oscuro como si el sol resplandeciera. Por eso el que anda en amor camina sobre alfombra porque la vida tiene otro sabor. Otra mirada, otra proyección. El amor es el vestido de Dios. Por eso la Biblia insiste, vestíos del amor. Si tú has nacido de Dios, no tienes que esforzarte porque el fruto de la nueva naturaleza en ti es el amor. Solo deja que brote. Una cosa glorifica a Dios en nuestra vida y es cuando algo sale del espíritu. Puedes ir a la iglesia a adorar a Dios, alzar las manos, cantar bonito, salmear, pero si tu adoración no brota del espíritu no glorifica a Dios. Por eso Jesús dijo que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Si cuando traes tus ofrendas y diezmos al Señor tu motivación es recibir recompensa, como la religión nos ha enseñado a negociar con Dios, eso no vale nada para el cielo. Si sales a visitar a los enfermos y no lo haces por amor, de nada vale tampoco. Asimismo, le pido a Dios que como pastor no viva para cumplir un horario ni predique para ver la iglesia llena de gente, que no me enamore del éxito visible, de los números y las estadísticas. Que en realidad cuando le sirva a Dios lo haga por amor, que siempre la intención de mi corazón sea agradarle. Aún ningún milagro se produce si la fe no procede del Espíritu. Muchas veces nos cansamos de orar por los enfermos y no se sanan. Otro día venimos y con pocas palabras en el nombre de Jesús se hace el milagro. Y es que fue ese día cuando la confesión salió del Espíritu y se realiza la sanidad. El día que de ti sale el amor, Dios es glorificado porque sale del Espíritu. Por eso en Dios es preferible hacer poquito pero genuino y no mucho que sea vano y fútil. Te invito a establecer una relación auténtica con Dios, que lo que brote de ti sea genuino sin apariencias ni simulacro, sino que brote del Espíritu, que tu servicio sea una ofrenda a Dios que salga del Espíritu. Por eso Pablo dijo que sirvamos a Dios en Espíritu porque solamente del Espíritu surge la pureza, pues el Espíritu es la naturaleza de Dios viviendo en nosotros. Prefiero de ahora en adelante no hacer nada si no lo hago en el Espíritu y te propongo que hagas lo mismo como cristiano, sabiendo que si no lo hago en el Espíritu no edificará a los demás ni glorificará el nombre del Señor. Amado Dios quiere que su fundamento en nosotros sea el amor. Él quiere que seamos íntegros y sinceros. No tenemos necesidad de engañarnos ni de engañar a los demás. Por eso, Dios ha quitado de medio de su pueblo la apariencia y la competencia de santidad y ha puesto en su iglesia el aceptar al hermano como es y como está, y no por la forma en que vista, ni por lo que tenga, ni por quién sea. Dios nos libertó de eso para que el amor no sea fingido y echa fuera de su pueblo al club religioso en el que tienes que guardar regulaciones que Dios no impuso en su palabra para ser miembro. El Señor nos libertó de esas prácticas de las cuales dependíamos para ser aceptados y en cambio nos ha dado la libertad de andar en el espíritu y así mostrar un amor auténtico. Reconozco que esto es muy profundo para nosotros porque podemos usar muchas palabras bonitas y aún así no alcanzamos a describir lo que es el amor de Dios. Nosotros no sabemos lo que es eso. El amor es extraño a nuestra naturaleza caída, egoísta y egocéntrica. Solamente de Dios viene lo puro, lo noble, lo altruista, lo que se entrega, lo que se sacrifica. Ese ha sido su amor. Que el Señor perdone las apariencias porque tenemos que confesar que todos, de una manera u otra, hemos querido proyectar una imagen de lo que no somos. Muchas veces somos hipócritas en nuestro afán por lograr que los demás piensen bien de nosotros, pero delante de Dios todas las cosas están desnudas y abiertas. A veces decimos que amamos, sin embargo, nuestros frutos son otros. Sabemos que ya Dios nos perdonó y queremos que el que produjo el querer logre el hacer por su buena voluntad. Que de lo profundo de nuestro interior salga el amor, para que sea lo que nade la superficie del río de nuestra vida y la gente cuando nos vea diga: verdaderamente estos han nacido de Dios, se parecen a Dios, están vestidos de Dios. La forma en que el Señor nos ama, con tanta pureza, la manera en que se entregó por nosotros, debe producirnos el anhelo de retribuir ese amor amándolo a Él y a nuestros hermanos. Que todas las cosas las hagamos con amor y por amor. Que sea el amor la esencia de nuestra conducta, la sustancia de la cual proceda nuestra convicción. Es necesario que la hipocresía y el engaño que pertenecen a la carne sean neutralizados por Dios para que no dominen nuestras vidas, que nuestro amor sea sin fingimiento. Amándonos los unos a los otros, honrándonos los unos a los otros, saludándonos los unos a los otros, respetándonos los unos a los otros, defendiéndonos los unos a los otros, restaurándonos los unos a los otros, cubriendo nuestras faltas los unos a los otros, edificándonos los unos a los otros, viviendo el amor de Cristo en esta vida hasta el final. Integramos la familia de Dios. Somos una familia en la que Dios es nuestro Padre y Jesús nuestro hermano mayor. Cuán feliz se siente el Señor como padre cuando sus hijos se aman. Dejemos que el amor santo de Jesús inunde nuestros corazones para que fluya naturalmente en nosotros. Que nuestra risa esté llena de ternura, que nuestras palabras estén sazonadas con amor, que nuestra mirada sea sincera, que nuestro caminar sea recto, que nuestro amor sea práctico, visitando las viudas, los huérfanos, los enfermos y los necesitados en sus tribulaciones, y que estemos dispuestos a pagar el precio del amor hasta el sacrificio. El Señor ha derramado su amor en nuestros corazones. Permitamos que se convierta en un río en el que puedan beber los sedientos. Todo aquel que ama y hace justicia es nacido de Dios y conoce a Dios. Y conoce a Dios. Y conoce a Dios.